Hi, good evening. Good evening, teacher. How are you? Good, and you? I'm good. Okay, excellent. I'm in my work. Ah, okay, so you are still at work. Yes, I have a night shift for this week. Okay, so it's going to be only this week that you're going to be like that? Excuse me? Only this week, you said? Yes, only this week, and the other week is I have a day off. Okay. Let me... Okay, I'm here. I'm supervising the work, and it's back to me. ¿Cómo se dice detrás de mí? ¿Está bien así? Yes. Behind me. You can say behind me. Behind me. Okay. Perfect. I'm supervise the operation. Okay. Nice. So I'm gonna hear you. Voy a estar pendiente de la clase. Okay. Excellent. Thank you, teacher. You're welcome, Daniel. Okay, so I'm going to begin right now. First of all, I just want to introduce myself. I did it on our group we have on WhatsApp. However, I also like to do it right now. My name is Araceli Rosales, and I'm the one that is going to be in charge of you for this month. Yo soy la facilitadora encargada de ustedes, ¿verdad? Por este mes. Mucho gusto, y mi nombre es Araceli Rosales, así que cualquier duda o cualquier consulta, pues ya saben que estamos a la orden. Okay, so I'm going to begin right now. Voy a iniciar ya. Vamos a iniciar prácticamente con las características de lo que es este programa, con una información general que todos debemos saber, ¿verdad? Así que comienzo, ¿verdad? Primeramente, bienvenidos al segundo nivel que van a estar estudiando, que es el básico 2. Si ustedes recuerdan, este curso o este programa consta de 18 niveles. 6 básicos, 6 intermedios y 6 avanzados. Ahorita ustedes van por su segundo escalón, lo cual me parece perfecto. Voy a leerles lo que son las generalidades, ¿verdad?, de nuestra clase. Lo primero que tenemos son los requerimientos. Como ustedes saben, lo primero que vamos a estar nosotros revisándoles es que su nombre esté completo al conectarse a la plataforma, ¿verdad? Su nombre completo según su DUI. Ese es uno de los primeros requisitos que nosotros tenemos. En el caso de que haya aquí algún oyente, entre paréntesis, después de su nombre, nos va a agregar lo que es la palabra oyente. ¿Ok? La otra característica o requisito que nosotros tenemos es que su cámara debe estar encendida durante toda la sesión, ¿verdad? De igual manera, tenemos lo que es de minimizar el sonido ambiente lo más posible, ya que a veces escucha la interferencia que estamos viendo televisión o estamos haciendo otras cosas, y a veces eso interfiere con la clase y hace que los compañeros también se desconcentren. Y otra cosa que es muy importante es la participación activa. Yo sé que con este punto no voy a tener mucho problema, porque a mí me gusta hacer que mis estudiantes participen demasiado, así que en ello sí no vamos a tener ningún problema. ¿Ok? Luego continuamos con lo que es la asistencia. Ustedes recuerdan que la asistencia que deben cumplir para finalizar con éxito lo que es este módulo, su asistencia tiene que ser al 100% de las clases, ¿ok?
Y como lo dice aquí, la asistencia no solamente se toma al estar presente, sino también al cumplir con la clase completa. Lo otro, ahorita no he pasado asistencia, ¿verdad? Dándole chance a algunos todavía, ¿verdad? A unirse. Y la asistencia la vamos a estar tomando en tres ocasiones. Es decir, a las 8 en punto, 9 en punto y a las 9:45. De allí, como dice este literal, que es muy importante, se tomará como válida al escuchar a ustedes, ¿verdad? Como participantes, decir present o presente y tener su cámara encendida. De lo contrario, no se les estaría tomando en cuenta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo esto se envía a InSupport y ellos son los encargados de estar monitoreando prácticamente todo lo que nosotros vemos acá. Tenemos la continuación, ¿verdad? Y esto es muy importante. Vamos a tener sesiones uno a uno disponibles. ¿Ok? Cada uno de ustedes va a tener, o tiene, mejor dicho, 10 minutos al finalizar cada clase para aclarar dudas que tengan, ya sea de el tema que se trató o si quedó alguna duda del módulo anterior, pues ahí mismo se puede tratar, ¿verdad? Y como dice acá, es de carácter obligatorio asistir a cada una o a dicha sesión, ¿ok? Aclaramos esto porque anteriormente, no sé si les sucedió a ustedes, pero se hacía día miércoles. O sea, nosotros estábamos dando las asesorías de 10 a 11 de la noche. Ahora, lo que hemos hecho es que 10 minutos de cada clase al finalizar, ¿verdad? Vamos a ir dando lo que son estas asesorías o tutorías. Y lo otro, ¿verdad?, que tenemos acá es que no hay permisos disponibles. Yo agradezco mucho al compañero, ¿verdad?, que a pesar que está en su lugar de trabajo, está pendiente y ya está en lo que es la clase. Permítanme. Luego continuamos con lo que son tareas y evaluaciones. Las disculpas del caso, bueno, les decía, están lo que son las tareas y evaluaciones, pero antes de irme a este punto, no sé si hay alguna pregunta de lo que se tocó anteriormente. Por mí no hay preguntas, teacher, todo perfecto. Ok. ¿Y con los demás? Yo tengo una pregunta. Ajá. Cuando se refiere a permisos no disponibles, es que no podemos faltar ningún día a eso. Así es. Oh. Ok. Sí. O sea, nosotros vamos contabilizando todo lo que es el tiempo de conexión. Y como tenemos acá, ¿verdad? Se necesita que su asistencia sea al 100% de las clases. ¿Ok? ¿Otra pregunta? No. No. Vaya, continúa entonces con lo que son tareas y evaluaciones. Para ello vamos a tener a Reinaldo leyendo lo que es el primer punto, por favor. Reinaldo está on mute, tiene el micrófono apagado. ¿Me puede repetir, por favor? Sí, me va a ayudar a leer. Es necesario tener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que ser completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado por semana. Ok. Vaya, ahí vamos con lo primero. El primer punto, ¿verdad? Que ustedes necesitan o necesitamos tener lo que es un 80%.
Okay. Sorry about that. Vaya, les decía, es necesario tener lo que es un 80% en el promedio, con lo que son tareas y evaluaciones, para que ustedes puedan pasar a lo que es el siguiente nivel. Lo otro, cada vez que nosotros demos una videoconferencia, al finalizar dicha videoconferencia, van a encontrar lo que son ejercicios en la plataforma que están relacionados a la clase o al tema que se dio en dicha videoconferencia. Además de ello, como dice acá, todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche. Lo siento. Vaya, les comentaba que todas las tareas deben estar ya finalizadas, digamos. Estamos iniciando lo que es ya la unidad 1 y para el viernes antes de la medianoche, dicha unidad tiene que estar completa. ¿Por qué? Porque nosotros enviamos toda esa información al INSAFOR semanalmente. Generalmente, lo que yo hago con mis grupos es que a las 8 de la noche que tenemos la clase, yo veo cuántos han trabajado y a quienes les hace falta. Y en dado caso, igual, antes de que nos retiremos, yo reviso y no así puntualmente, pero digo cuántos son los que ya completaron y quiénes son los que les hace falta. Entonces, sí, eso es algo que nosotros vamos a ir trabajando día a día. ¿Ok? Ahora bien, tenemos la siguiente información. Vale, esto sí es muy importante. Tenemos que la fecha límite para terminar el examen medio o el midterm es el viernes 4 de junio antes de la medianoche. De igual manera, yo esa información la reviso en la mañana, reviso también en lo que es antes de iniciar clase para ver cuántos ya avanzaron o quiénes hacen falta, ¿verdad? Y la fecha límite para terminar lo que es el examen final o final exam es el lunes 21 de junio. Y de igual manera, antes de la medianoche. ¿Por qué 21 de junio? Porque aquí vamos, que el jueves 17 no habrá clases por ser asueto. ¿Ok? Quiere decir que ese día lo vamos a descansar. Y el manual puede ser descargado de la plataforma. O, como ya vimos también, hoy en el día nos lo enviaron al grupo de WhatsApp. Ustedes lo pueden descargar. Y acá dice que no se utiliza lo que es el material de terceros en ninguna sesión. ¿Alguna pregunta? No. Ninguna. No, ninguna, teacher. Todo perfectamente bien comprendido. Ok. Gracias. Y lo otro, ¿verdad? Que nosotros tenemos acá con lo que es esta plataforma en Zoom. Ustedes van a poder ver en lo que es su pantalla que tenemos el botón de silencio o mute que está acá, ¿verdad? Luego tenemos lo que es la cámara. Ustedes pueden detener video en caso de, pero como ya sabemos, la cámara la vamos a tener encendida toda la clase. Luego tenemos para el chat, que generalmente ahí vamos a estar trabajando, ¿verdad? Vamos a estar trabajando. Y lo otro que tenemos, que son los breakout rooms. Eso sí, es algo que nosotros vamos a estar haciendo bastante. Tenemos lo que es el botón Ask for Help. Y otro botón que es muy importante es el Share Screen. ¿Ok? El compartir pantalla. Nosotros siempre vamos a estar compartiendo pantalla, ya sea para realizar ejercicios que van a ver ustedes en las presentaciones o entre ustedes en los breakout rooms también pueden compartir pantalla, porque a veces en los trabajos así grupales, por decírselos, ustedes están ahí viendo todo y
uno le gusta tomar captura de pantalla de todo y la comparten ahí y ahí están resolviendo los ejercicios. Bueno, esto es prácticamente las generalidades de lo que tenemos de este módulo. No sé si hay alguna pregunta. No, por mi parte no. Ok. Solo una consulta. ¿Se puede compartir pantalla, dijo? Sí se puede. Ok. Sí se puede. Lo que sí no nos está permitido es lo que es el uso de materiales de terceros. ¿Ok? Es lo único. Pero de allí sí podemos compartir pantalla. De igual manera está lo que es el chat. Ustedes pueden hacer uso de él para hacer consultas o preguntas, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Ok. So, I'm going to start by checking the attendance. Ya que vimos esos puntos, voy a iniciar entonces con lo que es la asistencia. Ya saben, o presente, o yo no lo tomo en cuenta, o present in English. So you feel comfortable, okay? So I have Alba Nelly Reyes Villegas. No. Ana Delmi Herrera Morales. Carlos Alberto Meléndez Rosales. Present. Thank you. Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Present, teacher. Thank you. Consuelo del Carmen Rivera Molina. Daniel Antonio Luna. Present, teacher. Thank you. Daniel Enrique Orellana Mejía. Present, teacher. Thank you. Giovanni Alexander Pineda Romero. Present. Okay. Hilda Xiomara Soriano López. No. Okay. Isabel Beatriz. Present, teacher. Hilda Xiomara, present. Okay. Thank you. Isabel Beatriz Joya. Juan Carlos Peña Cocolín. Present, teacher. Okay. Juan Osmel Vizcarra Jaime. Linda Yvette Márquez de Centeno. Present, teacher. Okay. Miguel Ángel Domínguez Santos. Present, teacher. Okay, thank you. Norma Carolina Villeda Ábalos. Present, teacher. Thank you. Renata Romero Rivera. Present, teacher. Thank you. Reinaldo Castro Alballero. Present, teacher. Zenaida América Domínguez. Silvia Zuleima de González. Present. Thank you. Zuleima Verónica Melgar. Xiomara del Carmen Castro de Gómez. Present, teacher. Okay. Thank you. Daniela Alexandra Rivera. Present, teacher. Y Jenny Carolina Martínez. Present, teacher. Okay. Thank you. Okay. So, now that we have checked the attendance, ya que hemos revisado lo que es la asistencia, vamos a conocernos un poquito. Todos ustedes estuvieron con el básico 1, ¿verdad? Yes. Okay, excellent. Yes, so, yes. We are going to practice. Vamos a practicar. Yes, do you remember what you studied on basic 1? So, yes, teacher. Uh-huh. So, what did you study? I study about the name, the address,
de no telephone number, the work, and the place and direction. Okay. Excellent. WH question to me. Okay. Present pronouns. Okay, good. And did you learn how to introduce yourself? Sorry. ¿Se acuerdan cómo presentarse ustedes mismos? Yes, teacher. Yes. Okay, so do I have a volunteer? ¿Un voluntario? Hi, good night. My name is Renata Romero. I live in Soyapango and I work in Posteca del Salvador. Okay, thank you, Renata. Nice meeting you. Let's see who is next. Nice to meet you. Okay, thank you, Carlos. My name is Carlos Melendez, and I live in La Libertad. I work in Rabicor Group. Okay, thank you. Nice meeting you, Carlos. Let's see, who's next? Me, teacher. Okay, thank you. We have Nelly, and then we have Daniel Luna, okay? Yes, I am Albanelli Reyes. I am from La Unión. I am physiotherapist. Working in the physio clinic. Okay, nice meeting you, Nelly. Hello, my name is Daniel Luna. I live in San Salvador. I'm working near to airport, international airport. And I say I'm here in my work. Okay, nice to meet you to all. Colleagues, students. Okay, nice meeting you too, Daniel. Let's see, who's next? Me, teacher. Thank you. My name is Xiomara Soriano. I live in Paraíso de Osorio. I work in DIPREL. I finished my career. I studied international relations, and I am a teacher. Okay, nice meeting you, Xiomara. Nice meeting you. Okay, so we're going to have Reinaldo. Lo voy a ir mencionando porque si no, creo que no van a querer participar todos. My name is Reinaldo Castro Alvallero. My work is in Grupo Industrial Éxito, SSB, and I live in Zaragoza. And what do you do? Sorry? I am businessman. Ah, okay. Thank you, Reinaldo. Nice meeting you. Miguel Ángel. My name is Miguel Dominguez. I live in San Salvador. I work is in the border. I'm from El Salvador. Okay, and what do you do, Miguel? Juan Carlos. No, what do you do? No, no lo entiendo. Su profesión. What do you do? Architect. Ah, okay. Thank you, Miguel. Nice meeting you. So let's continue with Daniela. Hello. My name is Daniela Rivera, living in the Mexicanos. I work in the pet shop.
Estoy bien. Okay, and no. What do you do? Sería store, se me olvidó, store manager. Ah, okay. Thank you, Daniela. So okay. Let's continue with Claudia. Okay. My name is Claudia. I live in San Salvador. I work Banco Cuscatlán. And what do you do? Co-manager. Ah, okay, excellent. Let's continue with Giovanni. Nice meeting you, Claudia. My name is Giovanni Pineda. I live in Sonsonate. I work in Plan International. And what do you do? I am an accountant. Ah, okay. Thank you, Giovanni. How about you, Norma? I am Norma Villeda. I'm from San Salvador. I work in Central Mercantilista. I am a business administrator. Ah, okay. Thank you, Norma. Nice to meet you. Thank you. Silvia. Hi, my name is Suleyma Rodriguez. I live in Chalchuapa. I work in Creditos AIC in Santa Ana. And I am a lawyer. Ah, okay. Excellent. Nice meeting you, Silvia. Juan Carlos. Hello, my name is Juan Carlos Peña. I work in Decoraciones Artísticas and I live in Sonsonate and I'm manager. Ah, okay, nice meeting you, Juan Carlos. Yvette. Good evening, everybody. My name is Linda Marquez. I work in a furniture store. I am a sales advisor. And I'm so excited to stay here again. Okay, nice meeting you, Linda. Thank you. Let me see, Daniel. Hi, my name is Daniel Oriana. I live in Chiapango. I work tech support. Okay. Thank you, Daniel. Let me see. Am I missing someone? ¿Me hace falta alguien? Okay, Xiomara. Hello. My name is Xiomara Castro de Gómez. I am a secretary. I work Grupo Industrial Éxito. I live in Ciudad. Okay. Thank you, Xiomara. Nice meeting you. Am I missing someone? ¿Me hace falta alguien? No, ya están todos. Okay, good. So we are going to continue. And basically what I'm going to do right now is a review of a topic that some of you said or mentioned you studied. And it's about the simple present tense, okay? Vamos a hacer un repaso de lo que es el presente simple. Recuerdo que alguien de ustedes lo mencionó, que habían estudiado eso, lo que fue el módulo anterior. ¿Qué recuerdan del presente simple? So tell me, what do you remember about simple present tense? Auxiliar, do, and that. Okay, we have two auxiliaries, do and does. When do I use do? ¿Cuándo utilizo el do? I, you, they, we. Okay, excellent. And does? Para plural, para... He, she. He, she. Ah, okay. It's... Excellent. Para la tercera persona. Es decir, he, she, and it. Perfect. Okay.
So we're going to start basically by making a review of the simple present tense, but I'm going to focus right now on the spelling rules for third person singular. Ahorita me voy a enfocar un poquito en lo que son las reglas para la tercera persona del singular. Veamos, ¿qué recuerdan de esas reglas? ¿O qué es lo que yo hago? Ajá. Para agregar la S al verbo normal cuando es tercera persona. ES y también agregar cuando va precedida de una, sustituimos la Y por IS. Ah, okay, excellent. Perfect. So, if I go to this screen, si les comparto lo que es esta pantalla, and if I tell you that you're going to write the following verse in the third person form, simple present, what is it going to happen to the first verb? ¿Qué le va a pasar al primer verbo? ¿Qué voy a hacer? Se aumenta ES. Algunos verbos. Ok, perfect. Le ponemos ES. Ok. And how about the second one? ES. ES. Ok, perfect. And the third one? El tercero? Studies. Se sustituye la Y por IES. Perfect. And how about walk? Solo S. Ajá. And how about eat? S. Al final. Eat. Perfect. And push? E-S. E-S. Ajá. And pull? S. Okay. S. And want? Want. S. Okay. How about have? Regular. Ah, perfect. That one is irregular. So what happened to that verb? Has. Okay, excellent. And drink? Drinks. Buy? Buys. And play? Place. Okay, perfect. So I'm going to share with you the following screen where I have the rules. Solo es un repaso el que estamos haciendo. I can see that you're doing great. Puedo ver que están haciéndolo muy bien. Estamos muy, pero muy bien con lo que son las redes. But this is just a reminder, okay? Es solamente un repaso, un recordatorio. So as most of you know, we form the present tense using the base form of the infinitive, meaning without the to. And in general, in the third person, we add S, okay? Generalmente, para la tercera persona, lo único que nosotros vamos a hacer es agregarle la S al verbo, okay? However, the spelling for the verb in the third person differs depending on the ending of that verb. Sin embargo, tenemos que la forma en cómo ese verbo termina o cómo lo vamos a escribir depende bastante de la terminación de dicho verbo. ¿Ok? Ustedes me decían que a algunos verbos le agrego ES, a otros le elimino la Y y agrego IES. Perfecto. Son cosas que vamos a... Permítanme. Ok. Que vamos a ir ahí repasando, ¿verdad? So, first of all, let me see. Voy a necesitar un voluntario. Y es la primera persona que tengo en la pantalla, que es Giovanni. Okay. So, can you read this information, please? Okay. Me va a ayudar a leer. Okay. Acá. For verb that end in O, she, uh-huh. Is, she is
S. X or C. We have yes in the dear person. Okay. Dear person. Thank you, Giovanni. So this is the first exception that we have, and it says that for verbs that end in O, C, H, S, H, double S, X, or Z, we add ES in the third person. ¿Ok? Aquí tenemos, ¿verdad? Que si yo tengo los verbos que me terminan en O, CH, SH, WS, X o Z, estos son los verbos que van a llevar lo que es el ES para la tercera persona. ¿Ok? Ahí tenemos algunos ejemplos. Vamos a ver, me va a ayudar con ellos a Carlos. Es la siguiente persona que tengo. ¿Ok? Go, goes. Oh, goes. Goes. Catch, catches. Wash, washes. Kiss, kisses. Fix, fixes. A bus, buses. Okay, thank you. So you can see there, si se dan cuenta, ¿verdad? Ahí tenemos lo que son estos verbos. Permítanme, quiero ver dónde tengo. Ok, acá está. So you can see, first we have go. Tengo el primer verbo, ¿verdad? Que es go. Luego tengo catch, if you can see, termina en ch. Wash, que termina en sh. Kiss, que termina en doble s. Fix, que termina en x. Buzz, que termina en z. Ok, entonces, como lo dice acá la regla, a todos estos verbos lo que yo voy a hacer es agregarle es. So you see here, go becomes goes, catch catches, wash washes, kiss kisses, fix fixes, and buzz buzzes. Ok, ¿está esto claro? Yes. Okay. Excellent. So I'll continue. Vamos a continuar entonces. Y la persona que me va a ayudar con la siguiente diapositiva es Linda. Okay. Sorry. Ahorita vamos. Okay. So Linda, number two. Okay. For verb that end in a consonant plus Y. Plus Y? We remove the Y and add E. I? I E S. Okay, good. I continue. No, that's okay. Thank you, Linda. So we have, para los verbos que terminan en una consonante más Y, lo decía ahí uno de sus compañeros, lo que hacemos es eliminar la Y y agregamos IES. So you can see we have the following examples and we're going to have Nelly. Okay. Mary, Marius. Study, studies. Carry, carries. Worry, worries. Okay. Thank you. Then we have, you can see a note. Reinaldo, can you read it, please? For verbs that end in a vowel, more a we just add. Okay. Menos, how do you say? No, ese no es un menos, sino que viene siendo un guioncito, un dash. Okay. Okay, thank you. And the examples, let me see, is going to read it. Let me see, I need a girl. Necesito una señorita. Vamos a tener, quiero ver, a Silvia. Okay. Play, plays. Enjoy, enjoys. Say, says. Okay, thank you. So,
I'm going to explain these rules. Le voy a explicar entonces lo que son estas reglas. Vaya, tengo la primera, que decíamos, consonante más Y. Lo que hacemos es eliminar la Y. You can see, we have Mary, study, carry, and worry. Tengo lo que es consonante Y, consonante Y, consonante Y, consonante Y. Entonces, elimino y vengo y lo que hago ahora es agregar IES. Es decir, Mary se convierte en Mary's. Study, studies. Carry, carries. Worry, worries. ¿Ok? Pero, como lo dice acá abajo, para los verbos que terminan en una vocal más Y, a vowel plus Y, lo único que vamos a hacer es agregarle la S. So you can see I have play, enjoy, and say. Tengo lo que es vocal Y, vocal Y, vocal Y. Entonces lo único que hago es agregarle la S. So play, plays. Enjoy, enjoys. And say, says. ¿Ok? Hasta acá. ¿Alguna duda o pregunta? No. No. So, ninguna. No. Ok. ¿Todo claro entonces? Yes. Okay, perfect. Vaya, entonces les sigo compartiendo lo que son los ejercicios. Bueno, ese es un pequeño listado que les estaba compartiendo, el cual ustedes ya estaban diciéndome, ¿verdad? La forma en tercera persona de los verbos. Ok, so let's see, ¿dónde está la presentación? Ok. So, the next verbs that I have are these. Tengo los siguientes verbos. Para los primeros dos, quiero ver, vamos a tener a Renata. Hi. Okay, so, can you tell me what is the rule that we are going to apply for these verbs? ¿Cuál sería la regla que vamos a aplicar para estos verbos? Es okay, and is it going to be for both of them, para los dos? Yes. Okay, thank you. Let me see, Juan Carlos, finish and pick. Finish. ¿Qué es lo que voy a hacer con ese verbo? Es finish. Finishes. Finishes, ok. And how about yeah. Pick? Sorry, teacher. Con el siguiente, pick. Es. Only es. Es decir, que me quedaría así. Right? Yes. Okay, thank you. Let's see, Daniel Enrique, you're next. Wait and need. Wait. Uh-huh. Need. Yes. Ah, okay. Need. Good. Let me see, the next one is going to be Miguel Ángel. Dances. Okay, so I have dances. And how about swim? Swims. Okay, good. Let me see, now I'm going to have, quiero ver, Jenny. Yes.
Yes, teacher. Okay, how about the next verb? Cry. Cries. ¿Qué es lo que hago acá? Agregale la S. ¿Así? Sí. ¿Segura? No recuerdo. If you can see, si usted puede Christ, ver. Christ. E-S. ¿Cómo? E-S. 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 ¿Así? E-S. No. I-E-S. I-E-S. Ah, ok. Ok, good. Yes. Bueno, si ustedes recuerdan, habíamos dicho que si hay una consonante Y, elimino la Y y agrego I-E-S. Ok. Perfect. So let me see. Daniela, wash. Washes. ¿Qué es lo que hacemos? Agregarle a yes. Okay, good. How about meat? Meats. Okay. And the last one, we have open. ¿Qué es lo que hacemos con este verbo? Opens. Okay. Agregar es. E-S. Ah, sorry. E-S. Only S. Solamente la S. Ok, perfecto. ¿Alguna duda? No. Ok. Ok, not a problem. Ok, perfect. So, we are going to continue. Vamos a continuar. Pero ahora vamos con lo que son oraciones afirmativas. ¿Ok? So, let me see. We are here. Estamos acá. Y tengo, son pocas oraciones. So, what we are going to do is to complete the sentences with the affirmative form of the verbs we have in brackets. Vamos a completar las oraciones de manera afirmativa con los verbos que están en paréntesis. The first one, Suleyma, ¿cómo me quedaría? I read the newspaper every day. Newspaper? Newspaper. News? Every day. Newspaper. Okay, excellent. Thank you, teach. Okay. Y disculpa que entré tarde, pero tenía problemas con el link para entrar. Gracias. Ah, ok. Está bien, no se preocupe. Norma, vamos con la segunda. She likes computers and going to the cinema. Ok, excellent. The next one, Xiomara. The number three. Yes. They go to school by bus. Thank you. Let's see who's next. Nelly. We want ice cream now. Okay, thank you. The next one, let me see. Daniel. It's very hot. He study French, German, and English. Study or studies? Studies. He studies. Studies. Okay. Okay. And the last one, the other Daniel, el otro Daniel. She finished her homework quickly. Finish or finishes? Finishes. Ah, okay. The pronunciation at the end for the third person is really important, okay? La pronunciación al final para los verbos en tercera persona es muy importante. Si no me dan a entender que no estamos conjugando verbos. Okay. ¿Hay alguna pregunta o alguna duda de lo que hemos hecho hasta ahorita? No. No?
Okay, excellent. So what are we going to do now? ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces ahorita? Si no hay preguntas o no hay dudas, vamos a ir a los breakout rooms y vamos a trabajar en unos ejercicios. Ya les voy a compartir el archivo, es un documento en Word. Quiero ver. Y ya les comparto las indicaciones de lo que vamos a hacer. Con este material vamos a estar trabajando en lo que es estos días, ¿ok? No lo vamos a hacer todo, sino que vamos a hacer una parte de ello, ¿ok? So you can see here we have simple present tense exercises. Vamos a trabajar en lo que es la primera parte. La primera parte es basically what we have done. Es prácticamente lo que hemos estado haciendo, escribir los verbos en tercera persona, ¿verdad? So you can see we have play, wash, dry, fly, help, mix, try, etc. The second part, you're going to read the true statements about Michael and Sam. Estamos hablando de dos chicos. And what you have to do is to circle the correct form of the verb in each statement. Vamos a encerrar el verbo según la conjugación, ¿verdad? Tengo que ver si estoy hablando en tercera persona, si es singular, si es plural y todo ello, ¿ok? En PDF lo necesitan. ¿O está bien así en Word el documento? Yeah. Va, PDF, ya, vaya, va, Word, ya se lo, en Word. Ok. En este caso sería, como ustedes mencionaron, Word. Ok, but ya se lo voy a convertir en PDF, ya se lo voy a enviar, ok. And then we have number two, Michael, love or loves? Love, loves. Ok, good. Vaya, están estas oraciones, ¿verdad? En las cuales vamos a estar trabajando. Prácticamente va a ser lo que es la primera parte y la segunda parte, ok. Ya lo que es la tercera parte y cuarta parte lo vamos a hacer en el transcurso de la semana. ¿Ok? Another question. Podría repetir, disculpe, podría repetir nuevamente, es que casi no le escuché. Sí, lo Perdón. Que vamos a hacer ahorita es ir a los breakout rooms. ¿Ok? Y vamos a trabajar. Permítanme, quiero ver dónde está. Vamos a trabajar en los ejercicios que les voy a enviar al grupo en WhatsApp, ¿ok? Se los envié, pero me los están pidiendo en PDF, así que se los voy a reenviar. Y solamente vamos a hacer la parte 1 y la parte 2, ¿ok? La primera parte solamente es de escribir la conjugación en tercera persona de los verbos que aparecen allí. Y la segunda parte, hay ciertas oraciones en las cuales ustedes tienen que identificar si voy a aplicar reglas de tercera persona o si el verbo va a ir en su forma normal. ¿Ok? Ok. Gracias. Bueno, permítanme. Ahorita voy con el documento. Quiero ver. Y ya hacemos los breakout rooms también. Teacher, una consulta. ¿Hay grupo de WhatsApp? Sí. Porque yo no tengo grupo de este módulo 2. ¿Revisó su correo? No me enviaron nada ahí, pero me costó también para entrar. ¿En serio? Sí. Va, ya vamos a ver, porque sí, siempre se les envía lo que es un correo, ¿verdad? Y en el correo van todos los detalles del grupo, el ID para las clases, el de WhatsApp, inclusive va el del canal de YouTube para que ustedes vean los videos o las sesiones. Pero ya vamos a averiguar eso, ¿ok? Vaya, ¿alguien más que haya tenido problemas? No. Ya entré, teacher, disculpas. Vaya, no, no hay problema.
Ok, no. Vaya, entonces si no hay más preguntas, vamos a ir a las secciones de grupo, ¿verdad? Vamos a ir ahorita, solamente me le van a dar ahí aceptar. Y voy a pasar en cada uno de ellos, ¿verdad? Revisando cómo vamos trabajando, ¿ok? Solamente me le dan ahí aceptar cuando le salga la notificación, ¿ok? Y ya les mando el documento, permítanme. ¿Ha tenido algún problema para ingresar al grupo, Renata? Sorry. Ok. ¿O no le sale la notificación? Xiomara. ¿Yes, teacher? ¿Ha tenido algún problema para ingresar al grupo pequeño? ¿A la sesión de grupo pequeño? No, teacher, solo que estoy trabajando ahorita desde el celular, entonces lo estaba lo hice en el en un cuaderno para ahorita ya empezar a trabajar en el teléfono y en la plataforma, ¿eh? Ah, ok. ¿Y en el teléfono le sale la notificación para unirse o no le da esa opción? No me da la opción. Va, pero entonces, ahorita empiezo a trabajar. Vaya, permítame. Play.
They works hard. Michael eat three healthy meals every day. He drinks a lot of water. Okay, number eight. Sam skips breakfast. He orders takeout food from every restaurant. Michael and Sam both like sports. Michael and Sam is they. Likes. Okay. 11. Michael gets a good night's sleep. Sam has truly sleeping at night. He takes sleeping pills to help him sleep. Michael and Sam watch football on TV together on weekends. De ellos trabajan. Miren, ahí hasta las 7. Sí. Tamara, Daniel. He drinks a lot of water. Yo digo que está bien. Drinks. La otra. Y Sam. Get. Ay, no es like. ¿Cuál? Sí. ¿Cuál? En la 10. En la 10. Michael y Sam. Habla de ellos. Ellos. Ajá. Michael y Sam. Sí, ah, Michael y ellos. Ajá. Ajá. También. Quiero ver para la siguiente. Ay, son bastantes más. Solo esas. Ya. Tiene. Ay, por qué caso me dicen. Ya pude recibirlo, ya finalicé, no sé usted. Pero solo era la parte de arriba, todo. Yeah. Todo. I said part one. Bueno, creo que es la parte la... dos. Solo la parte dos, bueno. No, uno y dos. Okay. Esta ya sería la parte 2. Ok, ¿no? Ok. No, yo voy por la 1, teacher, pero sí, ya terminaron que avancen. No hay problema, pero... Teacher. Ajá, what happened? Tenía esa duda, compañeros me ayudaron, pero entonces en Warwick y en Carrie se cambia la Y siempre, ¿verdad? Sí, porque tengo lo que es una consonante y luego va la Y.
tanto en worry como carry, tengo lo que es la R. Play, fly, try, try. Solo se le agrega la S. A S, ¿verdad? ¿A cuál le dice? Play, fly, try, try. Vaya, vaya. Tengo fly, fly. ¿Qué lleva? Y. Ajá, pero antes de la Y, ¿qué es lo que hay? No estoy viendo la pronunciación, sino que la escritura. Les estoy compartiendo pantalla. Si usted se da cuenta acá, tengo fly. Fly. Hay una consonante. Y luego está la Y. Según la regla, voy a eliminar entonces lo que es la Y y voy a agregar IES. Ahora bien, tengo try. Si usted se da cuenta, hay una consonante y luego está la Y. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Eliminar la Y. Ajá. Y es. Correcto. Ahora bien, en el verbo que tengo acá, enjoy, ¿qué es lo que voy a hacer? Agregar la S, porque tenemos una vocal. Excelente. Sí, hay una vocal y luego está la Y, entonces solamente le agrego lo que es la S. Ok. Solo ahí, solo la S. Sí, okay. Si el verbo termina en una vocal y luego tenemos la Y, solo agrego S. Pero está mal. Si termina en una consonante más Y, elimino la Y y agrego IES, ¿ok? Okay. Como fly. Así es, como el caso de fly. Fly, perdón. Ok. Ok. Another question, otra pregunta. Teacher. Sí. En la parte 2 solamente vamos a seleccionar el verbo, así es plural o singular. Correcto. Ok, gracias. Bueno. ¿Qué pasó ahí? En play solo es place. Play. Place. 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 Ajá. Place. Sería igual que la play, ¿no? Ajá, sí. O es place. No, no. Aquí sí se le agrega, aquí sí se le quita la E y se le agrega. Sí, 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 es cierto. Place. Place. No, es IES. Sí, ahí sí es en fly, es IES. FLIES. Yes, fly. Help es help. Sí. Help. Mix. Sería mixes con doble S. No, ahí solo es M-I-X-E-S. Vocal. Ah, sí, va, yo que tengo. Ese, no es. Eso. Es ahí S. Solo es ES. Mice. Exacto. Según S. Yo, ¿verdad? Y la S. Otra es. Es. Mixes. Mixes. Ajá. Yes, sí, ES. Sí. Try es. ES. Quita la guay. IES. Sí, IES se le quita la. En la try es TRIES. What? Singers. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Asustada. Uy, y yo, y esa voz que perfecto inglés hablaron de repente. Ay, no, así ya no me gustó, porque ahora van a saber cuando los estoy observando. Ah, ay.
Sí, antes era así, solo me metía y ustedes trabajando tranquilamente, ¿verdad? Incógnita. Correcto, hoy ni modo. Vaya. Ya estamos en la segunda parte. Estamos en la segunda parte todavía debatiendo. Ajá. En la segunda parte. En la tercera estamos ahorita. Ay, ajá. Vaya, según nosotros, la primera es work, la segunda es loves. Ajá. Porque estábamos hablando con el his y el his se refiere a él. Correcto. Ah, y en la tercera es igual, feels. Porque feels. Estamos hablando de Sam. Correcto. O sea, yo tengo aquí lo que es el nombre, Sam. Si yo lo quiero sustituir por un pronombre personal, ¿qué pronombre usaría? You. No, estoy hablando de perdón. Sam. Perdón. I. He. He, ok. Sí. ¿Estoy hablando de qué? De él. De él. Correcto. Entonces, vengo y utilizo. No. No, Sam es nombre de chico. En este caso, ¿verdad? Y ya está Samantha, pensé que se llamaba. Sí, sorry, pero en este caso sí, es de chico. Ok, y como estoy hablando de él, entonces utilizo lo que es tercera persona. Ok. Ok. Teacher. Ajá. Una pregunta. A mí siempre me confunde con el they y el we. Vaya, they es, son ellos. Son ellos. El we es como nosotros. Correcto. Entonces, cuando uso nosotros, estoy hablando. Me estoy incluyendo. Incluyendo. Sí, por ejemplo, yo le puedo hablar a usted de Daniela y Jenny. Daniela y Jenny son compañeras. ¿De quién hablo? De ellas. Y si en inglés yo quiero usar ese pronombre, utilizo lo que es they. Ahora bien, si yo digo a Renata, Daniela, Jenny y yo, ¿de quiénes hablo? De nosotros. De nosotras. ¿Por qué? Porque me estoy incluyendo. ¿Ok? They, okay. Ya sea ellas o ellos. Sin importar que esté hablando, digamos, de Jenny, Daniela y Sam o Michael, pero estoy hablando de ellos. ¿Ok? Y ahora, si yo me incluyo, ya ahí sí hablo de nosotras o nosotros. ¿Ok? Sí. Ok, y entonces cuando voy a usar este tipo, de, por ejemplo, el de Michael Loves, si lleva la S o no lleva la S, cuando hablo de nosotros, voy a usar ¿cómo es que se llama ese? El presente. Simple. ¿Simple? Sí, vaya. Déjenme ver dónde está. Aquí estoy un poco confundida. Vale, ya ahorita les comparto. Quiero ver. Acá están ustedes. Y acá está. Vaya. Si yo estoy hablando de manera afirmativa y tengo lo que es I, we, you, and they, el verbo siempre va a ir en su forma normal. ¿Ok? Always, always will be in its base form. I work, we like, you do, and they have. Ahora bien, si estoy hablando en tercera persona, he works, she likes, it has. ¿Ok? Solo es para tercera persona que aplica las reglas que vimos de agregarle S, ES, IES y en oraciones afirmativas. ¿Ok? Si hablo de yo, nosotros, tú o ustedes o ellos, el verbo siempre va normal. Aquí no estoy agregando ese ni ninguna de las reglas que vimos anteriormente, ¿ok? Ok. No sé si aclaré esa duda. Sí, sí. Thank you. You're welcome. ¿Y cuánto les hace falta? Ya casi terminamos.
Ok, excelente. Va, vámonos entonces ya a la sesión de grupo principal. ¿Y lo tenemos que enviar? No, no, esto lo vamos a revisar ya, así que tranquilas. Ok. Bueno. Okay. Thanks. You're welcome. Tell me, how was it? ¿Qué tal el ejercicio? Fácil. Very good. Okay, excellent. So-so. So-so, okay. Vaya, antes de revisar, voy a pasar la asistencia por segunda vez. Alba Nelly Reyes. Present, teacher. Thank you. Ana Delmi Herrera. No. Carlos Alberto Meléndez. Present, teacher. Thank you. Claudia Guadalupe. Present. Thank you. Consuelo del Carmen Rivera. Okay. Daniel Antonio. Present, teacher. Thank you. Daniel Enrique. Present. Giovanni Alexander. Present. Hilda Xiomara. Okay, Isabel. Present, teacher. Thank you. Isabel Beatriz. Juan Carlos Peña. Present, teacher. Okay, thank you. Juan Osmel. Linda Ivette. Present, teacher. Okay, Miguel Ángel. Present. Present, teacher. Okay, Norma Carolina. Present, teacher. Renata Romero. Present, teacher. Okay, Reinaldo Castro. Reinaldo. Present, teacher. Okay, Zenaida América. Silvia Zuleima. Present. Thank you. Zuleima Verónica. Present, teacher. Okay. Xiomara del Carmen. Present, teacher. Okay. Daniela Alexandra. Present, teacher. Y Jenny Carolina. Present, teacher. Okay. Thank you. So, let's check. Vamos a revisar entonces. Estuve escuchando algunos que tuvieron quizás un poquito de dificultad, pero los demás pude ver que estuvieron trabajando sin ningún problema. Okay, so we are going to check right now the first part. Vamos a ver la primera parte entonces. Let me see. So for the first one, play. ¿Qué es lo que íbamos a hacer? ¿Cómo les quedó? Agregar este place. Ok. And how about wash? Washes. Washes. Okay. Ese. And drive? Drive. Perfect. Fly. Flies. Like this? Yes. Help. Ok. And help? Helps. And mix? Mixes. Okay, perfect. Try. Try. Yeah, what kind? I-E-S. Excellent. Watch? Watch. Okay. Like. Cry? Cry. Go. I-E-S. Goes. Okay. Teach. Teach. T-E-S. Okay. Study. Study. I-E-S. I-E-S. Worry. Worry. I-E-S. Okay. Carry.
I-E-S. Okay. Star. 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 O-E-S. Perfect. Kiss. 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 Okay. Tidy. 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 Okay. No. Enjoy. 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 Crush. 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 And touch. 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 Okay, excellent. ¿Así los tiene? Yes. 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 Perfect. Vamos entonces a la siguiente parte. Bye. Aquí sí voy a necesitar que... ¿Cuántos tengo? 18. Ah, prácticamente hay una para cada uno. Yeah, so I'm going to begin with Reinaldo. Hi, Reinaldo. Hi. Number two. Michael loves his show. Okay, thank you. Let's see. Después de Reinaldo tengo que estar Linda. Okay. Sam feels stressed at work. Excellent. Daniel. Daniel Enrique. Number four, ¿verdad? Yes, number four. They shared an office. Shade. ¿Con shade. S o sin S? Con S. Con S. No, con S. No, sin ¿Por S. ¿Por qué? They, ellos. Ok, excellent. Estoy hablando de ellos. They share an office. Thank you. Continue, Daniela. They work. Hard. Okay, la primera opción. They work hard. Okay, thank you. Let's continue. Daniela. Okay, perdón. Michael eats three. Esa palabra me cuesta. Healthy. Healthy meals every day. Okay, thank you. Hilda. He drinks a lot of water. Excellent. Miguel Ángel. Number? Eight. Me saldré, permito. Okay. Sam skips breakfast. Okay, excellent. Let's continue. Suleyma. He orders. Okay. Take out. From nearby restaurant. Okay, thank you. Continue. Juan thank Carlos. Michael and Sam both like sport. Okay, excellent. Claudia, ¿ya participó? No. Va. Okay, 11. Michael, yes. Okay. I call night sleep. Okay. Sleep. Sleep. Uh-uh, sin E. Sleep. Ah, solamente el sonidito de la S. Sleep. Okay. Sleep. Sorry, sleep. Okay, good. Xiomara? Hello. Okay. 12. Sam has high pronunciation trouble sleeping at night. He sleeping. He takes sleeping
pill to help him sleep. No lleva E al inicio. Sleep. Sin E. Sleep. Sleep. Okay. Okay. Let's continue. Jenny. Okay. Michael and Sam watch football on TV together on weekend. Okay, thank you. Giovanni. Mock half a pack of cigarettes a day. Cigarettes a day. Okay, cigarettes. So, is it smoke or smokes? Smoke. ¿Con S o sin S? With A. Ah, okay. Thank you. Nelly. Michael and Sam go out for dinner together on Friday night. Okay, thank you. Silvia, ¿ya participó? Silvia? Michael exercise 3 times a week. Exercise or exercises? Exercises. Okay, thank you. Who am I missing? ¿Quiénes me hacen falta? Yo. Okay, so let's see. 17. Sam spends his free time in front of the TV. Okay, thank you. And the last one. ¿Quién más me hace falta? Okay, thank you. Michael and Sam buy season tickets to baseball games. Okay, excellent. Perfect. Vaya, habiendo hecho lo que son estos dos ejercicios, ¿hay alguna pregunta o hay alguna duda? Ninguna. No. No. ¿Está todo claro entonces? So-so. ¿Por qué so-so? Porque en el transcurso de lo que vayamos viendo, creo que vamos a ir preguntando, pero hasta ahorita estamos ahí, que vamos trabajando. Ok. Yeah, probably you may say that you are going to be asking. Sí, van a ir preguntando, pero a la vez, como van a estar practicando, se les va a hacer mucho más fácil. You're going to see that. Ya van a ver, y después ustedes son los que me van a explicar a mí. Yo ya no voy a tener que estarles explicando cómo o por qué. Yeah, believe me, it's true, es verdad. Después, yo cuando vengo a sentir, ya son mis estudiantes los que explican, no soy yo. And that's something really good. Y eso es algo que a mí honestamente sí me gusta. Okay. So, we're going to go right now to our books. ¿Todos tienen acceso a la plataforma? ¿Sí? Yes. ¿O ya descargaron lo que es el manual? No, teacher. Not yet? No. Mm-hmm. Okay, so don't worry about it. Vaya, el manual se encuentra en la plataforma y de igual manera fue enviado hoy en la mañana al grupo de WhatsApp. Estaba viendo que algunos se unieron hace poco, así que no se preocupen, ya otro ratito se los estaría reenviando para que lo tengan ahí a la mano. ¿Ok? So, what we are going to do is that we are going to go, you're welcome, to our book. And if you've been, well, we've been making a review about simple present, and you can see that we're going to be talking in unit 1 about work related events. Vamos a estar hablando siempre de lo que es el trabajo. So we have number 1 that says, what are the 3 first things you do on Mondays? How many times a day do you check your email? Si yo les pregunto, ¿cuáles son las primeras cosas que ustedes hacen el día lunes? ¿Qué me responderían? Carlos, let's see. What are the first 3 things you do on Mondays?
in the work. I prepare status reporting or prepare a copy. Mm-hmm. Check my mail. Ah, and how many times a day do you check your email? Yes. ¿Cada cuánto revisa su correo? ¿O cuántas veces al día usted lo revisa? Bueno, todos los días, no sé cómo. Okay. No sé cómo decir de cada momento. Every hour or every minute? Every hour. Yes. Okay, good. Let's see. Carlos, can you choose another person, please? ¿Puedes coger a otra persona y hacerle la misma pregunta? The second person is Renata. Okay, so make the question, please. How do you do? No. Acá, what are the first three things you do? Where is the first thing you do? I check my email, make calls, and hacer reporte o algo así. ¿Hace o escribe reportes? Escribo. Okay, so in that case, we can say that you write reports. Okay. I write reports. Thank you. Renata, and how many times a day do you check your email? What? How many times a day do you check your email? ¿Cuántas veces al día revisa su correo? Every day. Okay, excellent. Renata, make that question to another person, please. Hágale esa pregunta a otro de sus compañeros. Por favor. El que tengo aquí enfrente, Miguel Ángel. Good night. Miguel Ángel. Good night o good evening. Good night, good night. Good evening. Okay. ¿Cómo era la pregunta? ¿Cómo era la pregunta? We have it here. Es esta pregunta la que está aquí. What are the three first things? Miguel Ángel, what are the three first things? Wake up. I check my email at 8 a.m. Organize report and help at the office. Okay, good, thank you. Right. Okay, good. So I'm going to continue. Vamos a continuar. So you can see that here we have a short conversation. Tenemos una conversación, ¿verdad? So I'm going to read it to you, and then we are going to practice it as a class. Se la voy a leer y luego la vamos a practicar. Okay? So you can see that this conversation is between Sofía and Mari. So Sofía starts making this question. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great. It is very important. Okay, so this is the conversation.
And now I need two volunteers. Necesito dos voluntarios. Ahí que me levanten la manita con el icono que tenemos en Zoom. Veamos voluntarios. Ok, tengo a Miguel Ángel and Giovanni. Thank you. Vale, tengo a Miguel Ángel y Giovanni. So let's begin with you. Iniciamos con ustedes. What do you every Monday morning? What do you do? What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meeting every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great. It is very important. Okay, thank you guys. Just feedback on pronunciation. Mi retroalimentación. We have here read, organize, twice, okay, twice, and the last one, important, okay, important. Thank you. So I need two different people, dos personas diferentes, veamos. Okay. Yo. Okay, ¿quién dijo yo? Daniela. Okay. Thank you. So I'm going to have Daniela and Silvia Zuleima. Luego tengo a Daniel Enrique, Miguel Ángel. ¿Usted es el que participó? No. Yes, teacher. Vaya, entonces me baja la manita, por favor, y voy a tener entonces después a Hilda. Okay. So, iniciamos con los que mencioné primero. Okay, what do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read weekly report and attend a meeting. I also have to, no sé cómo se pronuncia, organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do. Actually, I check in once or twice a day. It is very important. Important. Okay, thank you. Pronunciation once. Okay, we have once, clients, okay. So let's see, ¿a quiénes había mencionado después de ellas? Okay, so let's begin, a los que había mencionado. Yes, teacher, me, Xiomara. ¿Xiomara con quién? Con Daniel, Daniel Enrique. Yes. Vamos entonces. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and often a meeting. I also have to
organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great. It is very important. Okay, excellent. Silvia Zuleima, ¿ya participó? Yes. Ah, okay. Thank you. Vaya, ¿quiénes más me habían levantado manita? Okay, déjenme ver. I have Claudia Guadalupe and Jenny Carolina. Okay? Okay. What did you do every Monday morning? I check my email and I call client for the rest on the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meeting every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do. Actually, I check it once or twice a day. Great. It is very important. Okay, thank you. Just remember, pronunciation, la pronunciación de esta palabra, once. Once. Yes, once. Okay. Once. Good. Let's see. Then we have the next activity here that is a pair word where you have to discuss the answer to the questions below. So, based on that conversation, question number one says, what activities do Mario and Sofia do on Mondays? What activities do Mario and Sofia do on Mondays? Ah, okay. What else? They check the mail. Mario and Sofia. Mm-hmm. Call the clients. Okay, call clients, check emails. What else? Check email. Meeting. Okay, attend meetings and organize meetings. Mm-hmm. And question number two says, do you consider that it is important to check your email every day and why? Yes. Why, Daniel? Very important. It's very important for okay. Yeah, it's true. It's really important because sometimes you get the information from your boss. A veces la información de los jefes ahí la recibimos, ¿verdad? Yes. Okay. Good. Let's see. Vamos entonces a la siguiente. It says, two activities you do on a regular Monday. Estábamos hablando de las actividades que ustedes hacen el día lunes. Ajá. So, we have here, check my email, type a letter, write a report, attend a meeting, call clients, read a report, visit clients, organize meetings. ¿Y qué más hacen ustedes los días lunes? Besides the ones that we have here, además de las que ya tenemos ahí.
Let me see. Vamos a ver, vamos a ver. Voluntario, Giovanni. I work. Ajá, but what else? Breakfast. Okay, so you have breakfast. ¿Tiene desayuno o desayuna? ¿Qué más? Start, wake up, get up, later, shower. Okay, yeah, but if we focus on our workplace, si nos enfocamos en nuestro lugar de trabajo, ¿qué es lo que hace usted los días lunes? Check my email. Ajá. Send email. I do budget. Okay. Okay. Cronograma. Timetables. Timetable. Okay. Good. Thank you. So how about you, Juan Carlos? When in my work, chequear la materia prima. Okay, materia prima. And how yeah. do you say materia prima in English? I don't know. Check raw material. Raw material. Yes, raw material. What else? In my work. Uh-huh. Raw material in my work. How do you say madera? Wood. Good. Machine. Okay. Thank you. So let's see. Claudia, how about you? I balance. Customer support, supervision of staff, supervise staff, balance cash o cuadrar efectivo. Ajá. Customer support. Okay. But how about customer support? ¿Qué es lo que hace ahí con el soporte a los clientes? Servicio a los clientes, o sea, se atiende diferentes consultas. Ah, okay, so you give customer support. Okay. Excellent. Not a problem. Okay, it's almost time, ya casi es hora, bien rápido. So let me just tell you something. Déjenme decirles algo, permítanme. Okay, so what you are going to do basically, esto sí se lo voy a dejar así como tarea, ¿verdad? Vamos a trabajar en lo que es el ejercicio 5. So you need to complete the sentences below with one of the activities from the box. Okay, vamos a completar lo que son estas oraciones.
con las frases que tenemos en esta cajita, que son 8. Ustedes van a agregar 2 más, que son de las que ustedes hacen. Y luego el B dice que lo van a comparar con un compañero. Eso lo haremos mañana. And then we have letter C, that you need to select 5 activities from the box in exercise 2. Write 1 question per each. Okay? Solamente me van a escoger las 5 actividades y escribir una pregunta por cada una. Okay? Lo demás lo vamos a realizar acá. Okay? So les queda de tarea prácticamente lo que es el número 5, de completar las oraciones y de escribir preguntas del ejercicio número 2, dice ahí, pero lo vamos a hacer del ejercicio número 4, ¿verdad? Que son las actividades que hacemos regularmente en un día lunes. Ahora bien, si ustedes recuerdan algo que yo les mencioné al inicio, es que tenemos sesiones o tutorías, ¿verdad? Y según la programación que tengo, ya les digo cómo vamos para esta semana. La primera asesoría la tiene Alba Nelly Reyes. Está acá, ¿sí? Ok, vaya. Entonces, al finalizar la clase, usted me va a regalar 10 minutos. Ok, el día de mañana la asesoría la tiene Consuelo del Carmen. Está acá. No. No está, teacher. Bye. Luego tengo el miércoles a Isabel Beatriz. ¿Ya está aquí? No, las dos no están porque trabajan conmigo y no están por motivos de salud las dos. Bueno, una y la otra estaba haciendo algo que no salió a tiempo. Ah, ya. Ok. Vaya, pero como ellas... Sí, si les puedo informar. El día jueves está la asesoría para Claudia Guadalupe y el miércoles para Zenaida. Si digamos por X o Y motivo, alguno de ustedes no se puede quedar a la asesoría y alguna otra persona quiera o necesite, podemos cambiar, ¿ok? Solamente recuerden que esos son 10 minutos que nosotros les vamos a estar dando lo que es una asesoría, una tutoría personalizada, ¿ok? Sí. Bye. Y voy a pasar lista. ¿Todos pudieron ingresar ya a lo que es la plataforma? Eso quería preguntarle. Yo ingresé a la plataforma y me aparece Inglés Principiante Módulo 1 todavía. Ok, va, voy a preguntar de eso. Ajá. ¿Será que yo no lo actualicé? Pero es que yo escuché en la reunión que nos dieron que no había que hacer más nada porque nosotros ya teníamos como cuenta, por así decir. Ajá, vaya, permítame. ¿Usted, Daniela? Alexandra Rivera Hernández. Ok, vaya. Lo mismo me pasa a mí, teacher. ¿A quién? Jenny. ¿A Jenny Carolina? Sí. Vaya, déjenme consultar eso porque, siéndole sincera, yo veo que ustedes están como oyentes. Entonces, yo necesito que a lo que es al finalizar su nombre, en paréntesis, no le pongan la palabra oyentes. Voy a consultar eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucedió? Porque sí. Son 21 personas las que tengo así inscritas y las tengo ustedes dos como oyentes. ¿Ok? Ok. Sí. Teacher, ajá. Yo también tengo en el módulo 1. Zuleima. Sí. Y según recuerdo, nos inscribieron a tiempo, todo a tiempo. Hasta confirmaron de parte de ustedes. Teacher, ajá, creo que lo que ha sucedido con ellas es que al ingresar no pusieron la contraseña, porque a mí así me salía también, pero borré, cuando ingresé, borré la que estaba y puse la nueva contraseña que nos dieron y ya pude ingresar. Ah, la contraseña es la que tienen que actualizar. No sé. Vaya, entonces Teacher, una ayuda. Ajá.
Yo estuve viendo ahí en el perfil, estuve revisando, ¿verdad? Revisen ahí en el perfil, ahí creo que están los dos módulos en los cuales estamos inscritos. A mí me aparece el módulo 1 y el módulo 2. Entonces, lógicamente le di al módulo 2 y ahí me abrió todo lo que son las lecciones, los exámenes y hasta para descargar el manual. ¿Cómo se llama? El manual, exacto, sí. Así que te revisen bien con tiempo la sesión que tienen abierta en la plataforma para que revisen ahí. Ok, gracias. O lo que decía la compañera, intentemos cerrar sesión e ingresar la nueva contraseña, aunque yo tengo entendido que es la misma. Es la misma que ustedes crearon. No, yo pude descargar el libro incluso del módulo 2. O sea, no es eso. Por favor, me podría averiguar. Vaya, ok. Yo les averiguo y les estaría informando en el transcurso del día, ¿ok? Ok, gracias. Bueno, gracias. Solamente pasó asistencia la última vez. Albanelli. Present, teacher. Ok, Ana Delmi. Carlos Alberto. Present, teacher. Ok, Claudia Guadalupe. Present, teacher. Consuelo del Carmen. Daniel Antonio. I'm here, teacher. Thank you. Daniel Enrique. Present, teacher. Okay. Giovanni Alexander. Present. Okay. Hilda Xiomara. Present, teacher. Thank you. Isabel Beatriz. Juan Carlos Peña. Present, teacher. Juan Usmel. Linda Iber. Present, teacher. Ok, Miguel Ángel. Present. Norma Carolina. Present, teacher. Renata Romero. Present, teacher. Ok, Reinaldo Castro. Present, teacher. Thank you, Zenaida América. Silvia Zuleima. Present. Zuleima Verónica. Present, teacher. Xiomara del Carmen. Present, teacher. Daniela Alexandra. Present, teacher. Ok, and Jenny Carolina. Present, teacher. Ok, thank you. Vaya, entonces nos estaríamos quedando hasta acá, ¿verdad? Mañana a la misma hora, ¿verdad? Solamente me quedaría con él. And that's going to be basically all for today, okay? Okay, bye. You're welcome. So thank you so much for coming and see you. Bye. Good night. See you tomorrow. Good night. See you. Teacher. Sí, dígame. Anotó ahorita que pasó a lista, ¿verdad, Miguel Ángel? Va, permítame, ahorita le confirmo, Miguel Ángel. No sé si me escuchó, ok. Sí. Gracias. Bueno, a usted. Hello, teacher. Hi, Nelly, how are you? Fine, thank you. Okay. What is your name, teacher? My name is Araceli Rosales. Araceli, okay. Nice to meet you, Araceli. Nice meeting you too. So, Nelly, tell me, how do you feel about English? Is it easy or is it kind of difficult for you? In this level, no, teacher, because I am in English intermediate, because I have other English class in other corporation. I learned so the English, but this class is very clear, but I remember many things. Maybe I forget
Me ha servido de mucho estar volviendo a repasar, porque hay cosas que las había olvidado y como no lo practico con otra persona, me ha ayudado mucho volver al principio. En otras partes había a veces perdido, había perdido como la línea de las clases. Ajá. Y en la clase anterior me alumbraron muy bien y ahora entiendo mejor el inglés, o sea, porque se me olvidó pasar por eso y no es lo mismo que se lo digan que estar en la clase. Correcto. Es muy diferente estarlo leyendo y decir eso, pero sí me ha servido de mucho. Me ha servido de mucho. Entonces, este nivel no me cuesta mucho, lo leo muy bien, pero posiblemente voy a llegar al nivel donde estoy, donde me dificulta un poco. Ok, excelente. And where did you study? ¿Dónde estudió? En Ithaca, Ithaca Capital. Ah, okay. Y en other places, MBT, so maybe I don't remember what is the name, but this corporation disappear, or no me acuerdo cómo se dice. Yeah, disappear. Disappear, okay, disappear. Only that. Okay, excellent. Perfect. So I think that this won't be that difficult for you because as you said, you already studied before and you have a basic of English, a basis of English, and that's really good. Sorry, go ahead. There is a problem with how applicate in, at, or. No, in, at, in and on. In sometimes, but it's a review. Uh-huh. This class is a review. Okay. About in the place. So when right? Is your son? Yeah, it's mine. So sometimes he's going to be. So sometimes he's going to be like with me, he's going to be my mini assistant. Yes. Hello. Okay. What his name? No, his name is Ernesto. Hi, Ernesto. Yeah. Hi, yeah, he's laughing. You're going to see him. Oh, hello. Aunque él no entienda. No está viendo, ¿verdad? No, he's not listening, but he understands a little bit because he listens to music in English. Ah. And also in different languages. It's not only English that I'm teaching to him, but also Portuguese. And I don't remember which other languages. Mm-hmm. But yes. Okay, teacher, my problem is when apply to the. You want to apply? Apply, yes. Apply in, on, or at in the place. So in place. The teacher, the place, yes. The teacher told me that in the beach, maybe is in when is a simple place. I don't know, but. So he told me that it's on when cuando estoy acostada, because mm-hmm. it's very complicated for me. Okay. Play in, on, and at. For example, maybe I exercise. No, it's not here. No, sorry. I was just looking for a presentation that I have about that topic. And I'm just sharing it with you. So mm-hmm. you can see that I use at when I'm talking about a point. Okay? Uh-huh.
It's at the corner, at the bus stop. So I'm being a little bit specific. Estoy siendo específica. So specific. At the corner, at the bus stop, at the door, at the top of the page, at the end of the road, at the entrance, at the crossroads, and at the front desk. Then we have in, that is enclosed space, lugares cerrados. Mm-hmm. You can see in the garden, mm-hmm. a pesar que está al aire libre, pero hay límites. O sea, el jardín, en el jardín. Okay, in London, I'm talking about a city, but the same, it had borders. It's a city, it's a city. It's a city, so it, you are in the country, in the country too? Okay. Yes. In the country. Uh-huh. In France, yeah, because that's an France. Enclosed place. Es un lugar cerrado, o sea, tal vez no físicamente, pero tiene lo que son fronteras, tiene límites. Okay? Uh-huh. That's when I use in. So you can say in a box. A box, uh-huh. Okay, in dentro. My pocket, mm-hmm. in my wallet, in a building, in a car. Todos estos lugares, o sea, tal vez físicamente no son cerrados, pero hay límites. Okay, mm-hmm. in my pocket, en mi bolsillo, in my wallet, mm-hmm. en mi. Era. Okay, mm-hmm. in a building, o sea, dentro mm-hmm. del edificio, mm-hmm. in uh-huh. a car, okay? Uh-huh. And then I have on, that is on a surface, okay? Que es una superficie. On the wall, you can see on the wall, es una superficie. On the ceiling, el cielo, ¿verdad? Cielo uh-huh. igual, es sí. una superficie. On the door, igual, una superficie. On the cover. Pero estamos hablando que en el cielo falso es como que esté encima de eso. Sobre, correcto. Ajá, sobre. Ok. Y en la puerta, on the door. Ok, igual, ajá. o sea, yo puedo poner algo sobre la puerta, digamos, ajá. una foto, una imagen, un póster, etc. Ajá. Ok, on the floor, on the floor. O sea, ajá. yo me, o sea, nosotros nos paramos en la superficie, en el suelo. Ajá, ajá. Ok, on the carpet, the same. Ok, tengo lo que es la alfombra, on the carpet. Ajá. On the menu, está el menú, ¿verdad? Ahí puedo ver yo la información, el platillo, número, etcétera. On a page, ajá. en una página, ¿verdad? Igual, yo puedo escribir, puedo dibujar, puedo hacer lo que quiera en una página. Okay. Es específico, pero no es mucho. On es específico, no. Pero cuando decimos, cuando decimos, teacher, cuando decimos en la playa, es que eso es lo que me confundió. En la playa me dijo que era, y era on porque era un lugar. Ajá. Pero cuando estoy sobre, pero es... No, ¿cómo fue que me dijo? Me confundí en eso, porque me dijo que uno era at, que estaba en la playa, pero porque estaba allí, y on era porque el lugar, la playa es cualquier lugar, un lugar, pero eso es lo que me confundió, teacher. Ah, eran, okay. eran dos frases, porque yo podía estar bañándome. ¿Cómo diría? Estoy bañándome en la playa. Ok, so in that case, vaya, porque yo estoy en la superficie, ok. Ajá. Según la información ajá. que yo le mostré, estoy en la superficie, on the beach. Ajá. On the beach. On the beach. On sí, the porque beach. Yo ando en la playa. Pero ajá. si yo le quiero decir a usted que nos vamos a encontrar en la playa, es un lugar específico, digamos que vamos a ir al punto, at the beach. Ajá. Ok. Ajá. We're going to be at el Tunco Beach, for example. Ok. Es como que si yo voy a ir a la playa con mis amigos, entonces... I go to the beach. No, o cómo puedo decir. No, I am in the inn or at the beach with my friend. Okay, at. En ese caso at, porque es un punto. Vaya. Mm. Si yo me voy con el ejemplo que tengo acá, at the door, uh-huh. on the door, at, uh-huh. yo le puedo decir, vaya, yo la voy a esperar at the door. I'll wait for you at the door. Okay, yo la voy a estar esperando en la puerta. Nuestro punto de partida o de espera es la puerta. Pero si yo ajá. le digo that I have some posters on the door, que tengo unos posters en la puerta. Sobre la puerta. Quiere decir que están sobre la puerta, okay, o que están pegados ajá. en la puerta. Okay, teacher. Hoy sí. Esa viene a ser la diferencia. Tiene el at, yo estoy dando un punto.
Okay, see you at the beach. Nos vemos en la playa. I'm okay. On the beach. Okay, yo ando en la playa. Ah, pero porque es la superficie, por decírselo así. Ok, no sé si es un lugar, cuando es un lugar de encuentro o que estoy específicamente ahí, como para dar una dirección, estoy correcto. En la playa, I am at the beach. Ok. Es ok, ok. Mm, pero si yo digo, ¿dónde estás? Si alguien me pregunta, ¿dónde estás? Ando caminando en la playa. I'm walking in the beach. In on the beach. On the beach. Ok. Oh, ok. Okay, teacher, thank you. It's more clear for me. Thank you. Okay, excellent. Okay. And any other question that you may have? No. Only this point is no clear for me in the class, in the last class. Ah, okay. But maybe if other if I have any question, I question in maybe for the platform or yes. For the okay. Thank you, teacher. You're welcome. So remember, you're any nice. Questions, you're most oh, sorry. Okay. Good night, teacher. Good night. Bye. Good night, Nelly. Nice meeting you. Okay. Bye. Bye. Good night.